Buenas noches a todos, ¿me escuchan? Sí. Muy bien, las disculpas del caso, miren que se acaba de ir la energía aquí por mi casa, pero qué bueno que ya regresó, ya estaba ahorita por enviarles un mensaje que no venía la energía, pero ya me encuentro acá, yo creo que ya pasó el susto. Muy bien, miren, tengan todos muy buenas noches. Iniciamos nuestro segundo día que corresponde a lo que sería la semana número 3. Nuevamente quiero invitarlos a cada uno de ustedes a que puedan ingresar a lo que sería nuestra aula virtual. Es por eso que quiero compartirles que este día vamos a estar hablando de las herramientas de formulario de datos. Cuando nosotros, ya que hemos venido trabajando con tablas, en Excel, muchas veces la forma de poder ingresar la información no es la correcta de cómo a veces los usuarios lo hacen. Porque ya vamos a ver en este caso nuestro libro de Excel y les voy a enseñar todos los errores que nosotros cometemos cuando nos dan la información en papel y nosotros debemos de digitarla. ¿Cuál sería esa forma incorrecta de cómo proceder a trabajar en una hoja de cálculo y en este caso teniendo ya una cuadrícula, lo que sería la información? Pero Excel tiene herramientas de formularios de datos que son los que nos ayudan a poder manejar de una forma más fácil y práctica la información que nosotros queremos colocar dentro de lo que sería nuestra hoja de cálculo, en el cual nosotros colocamos la información a lo que llama Excel correcto. De esa forma nosotros tendríamos que hacerlo, que sería con la acción de trabajar con lo que serían herramientas de formulario. Pero porque este tema es como bastante corto, este día quiero también, y es por eso que voy a pasar a presentarles mi presentación nuevamente. Nos encontramos en la sesión número 10, como siempre voy a presentar mi agenda, vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestros contenidos, vamos a explicar, desarrollar los ejercicios, y por último, cualquier consulta que tengan, acá estoy a la orden para poderlos ayudar. Nosotros, este día, como objetivo general de sesión, vamos a demostrar la forma de dar color a celdas en blanco. Nosotros hemos trabajado con celdas no adyacentes, pero yo quiero enseñarles un método en el cual Excel me proporciona de una forma fácil, rápida, poder seleccionar todas aquellas celdas en las cuales yo no he introducido información, pero yo quiero destacarlas. Y una forma de destacarlas es poderles colocar un color para que fácilmente yo pueda visualizar dónde se encuentran estas celdas en blanco. Y esto conlleva al tema de este día. Tenemos ya nuestro cuadro creado con información. ¿Y qué pasa si la información que me tienen no está completa, sino que la información que me han dado falta todavía información que recabar? Y entonces esa información no me la van a proporcionar en el momento. Póngase a imaginar que son unas 200 filas de llenado de información y de esas hay 4, 5, 6 sin completar. ¿Cómo hago para poderlo hacer? Usted podría decir, ah, pero mire, solamente voy a empezar a ver y donde vea en blanco, entonces esa es. Sí, yo lo sé, pero hay que optimizar nuestro tiempo laboral y esta forma me ayuda a que fácilmente, teniendo seleccionado mi rango, automáticamente Excel me vea o en este caso se pueda ver cuáles son estas celdas que yo tengo en blanco. Y además de eso, yo puedo colocarle un color, así como cuando lo hicimos con celdas no adyacentes, en el cual después le colocamos color para que se colocara la palabra que habíamos puesto. Igualmente, pues lo podemos hacer de esta manera. La diferencia es que Excel es el que selecciona cuáles son aquellas celdas que él encontró en blanco. Además de esto, miren, vamos a ver la forma de aprender a utilizar las herramientas de formulario. Pero no estoy hablando formularios de BA,
sino que estoy hablando de un comando en el cual yo lo habilito y en el puedo introducir de la forma correcta la información. Si me cuesta irlo trabajando lineal, que en este caso sería fila, con el objetivo de optimizar el tiempo, vean por favor lo que dice el objetivo de ingreso de información en la construcción de una base de datos. Hasta ahora, si ustedes no conocían esta herramienta de Excel, ustedes han venido trabajando en digitarlo según lo que miran en pantalla o lo que tenemos en la cuadrícula. Pero yo quiero enseñarles una forma práctica en la cual esta acción pues, se hace mejor. Ahora bien, miren, hablando ahorita del tema de celdas en blanco, dice que en ocasiones cuando importamos datos, en este caso Excel, terminamos con una tabla que contiene celdas en blanco. Dentro de una misma columna, observe la siguiente imagen para que pueda entender. Yo voy a compartirles en este momento lo que sería mi libro de Excel. Voy a compartirles en este momento mi libro de Excel. ¿Me dicen si lo pueden visualizar? No sé si es la ventana donde dice hoja, nombre, primer apellido. No, perdón, perdón. Les compartí el navegador, perdón. Ahora sí, ¿lo visualizan? Sí. Ahora sí, muy bien. Entonces, fíjense, por favor, miren. Cuando nosotros hacemos llenado de información en un cuadro donde la información está incompleta, acá con el ejemplo que les estoy mostrando, fácilmente ustedes pueden ver dónde se encuentran las celdas en blanco. Si, por ejemplo, yo quisiera identificarlos y no conozco el comando para poder hacer esta acción, entonces yo tendría que venirme acá y si ustedes ven, ¿qué acción estoy haciendo en este momento? ¿Qué acción creen que estoy haciendo en este momento? Seleccionando. Celdas no adyacentes. Esta acción es celdas no adyacentes, porque estoy manteniendo control presionado y estoy haciendo la selección. Muy bien. Lo hice en menos de un minuto, pero ¿qué sucede si este cuadro es 3 veces más grande? Para poder encontrar ahora esta información de celdas que no tiene, o encontrar en este caso celdas que no tienen información, me costaría más estar realizando esta acción. Pónganse a pensar que tengo que estarme viniendo para acá, mantener el control presionado y estar haciendo esta acción. Entonces, esta no es correcta para poder trabajar. ¿Se recuerdan que ya les he mencionado que Excel viene trabajando de derecha a izquierda? O sea, él viene para venir a ver acá qué es lo que yo estoy haciendo, porque mi ubicación o la forma correcta para mí de trabajar en Excel es venir trabajando desde la columna A. Ya les había mencionado que en ningún momento voy a empezar a hacer aquí una cuadrícula y voy a venir trabajando de derecha a izquierda. Nadie de los usuarios de Excel lo hace. Venimos trabajando desde la columna A hasta donde queremos llegar. Entonces, si yo lo dejo de esta manera, Excel comprende, pónganme atención con esta acción, que mi columna A está activa porque yo estoy en este espacio. Y Excel comprende que mi fila 1 también yo la puedo llegar a utilizar. Entonces, si yo no selecciono absolutamente nada, miren, nada, 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 nada acá, yo quiero que Excel me vea o me identifique cuáles son las celdas que yo tengo en blanco. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Estando en la pestaña de inicio, yo me voy para lo que sería el grupo de edición. Me voy a buscar y seleccionar. Y entonces acá, miren, le voy a dar un clic donde dice ir a especial. Y acá, en esta ventana o en este recuadro que me ¿A dónde abre, se fue, perdón? ¿A dónde se fue, ingeniera? nuevamente me estoy posicionada, miren, acá en cualquiera, en la pestaña de inicio, grupo edición, comando buscar y seleccionar, le doy clic a la flecha y me voy a la opción de ir a especial. Y ahora vean que cuando yo le diga clic en celdas en blanco y de aceptar, yo no he hecho nada.
Y ahora en milésimas de segundo yo tengo ya seleccionado las celdas que se encuentran sin ninguna información o celdas en blanco. Si ustedes se fijan acá, Excel ha comprendido que mi fila 1, que corresponde desde A1 hasta E1, yo la he utilizado porque se encuentra dentro de donde yo hice la cuadrícula. Aunque yo no haya cuadriculado, Excel está comprendiendo. Pero yo quiero que ustedes se fijen que yo no hice ninguna selección, sino que Excel ha comprendido de buscarme todas las celdas que se encuentran hacia la izquierda. Y es por eso que me ha tomado en cuenta la columna A hasta la fila número 13, que es hasta donde llega mi cuadro. Fácilmente yo puedo venir acá y colocarle un color, miren. Y con esto rápidamente yo puedo saber cuáles son la información que me hace falta de algún usuario. Si ustedes se fijan, yo tengo acá dos formas. Y entonces, ¿por qué están seleccionadas? Porque Excel comprende que esto, además de ser una forma, es una imagen. Y entonces la imagen yo puedo colocarla en cualquier parte. Yo no puedo venir acá y seleccionar, miren lo que sucede. Pero la forma sí. Al volverse, en este caso, el puntero bidireccional, ella no tiene posición dentro del Excel. No tiene, en este caso, no la tengo ocupada. Lo que estoy haciendo es que en un espacio de lo que sería la cuadrícula que tengo acá, yo estoy colocándola. Sí, la estoy colocando dentro de la celda. Ha agarrado, en este caso, el tamaño, pero miren, esto por ser una imagen, yo puedo volverlo más grande, más pequeño. Entonces, por eso es que la celda acá se encuentra en color rojo porque mientras no sea utilizada, que en este caso yo no le coloque un texto, Excel no me va a seleccionar una celda que tenga información, sino que solamente las celdas en blanco. Ahora bien, miren, ya hicimos esta acción trabajándola sin que yo haya hecho una selección previa. Ahora bien, voy a hacer la selección en este momento. Voy a seleccionar nuevamente y acá voy a colocar, por ejemplo, 1. Miren, acá, ahí se encuentra el 1. Entonces ahora, nuevamente, miren, ahora lo voy a hacer de otra forma y lo que voy a hacer es seleccionar. Acá está. Y nuevamente, inicio, grupo edición, buscar y seleccionar, ir a especial, celdas en blanco. Notarán que ahora la acción es diferente, porque solamente en el recuadro que yo tengo me ha seleccionado aquellas celdas que no tienen información, ningún dato. Y si ustedes ven en el texto que les he colocado de ejemplo, yo tengo fechas, tengo valor numérico y tengo texto, para que ustedes puedan visualizar que independientemente de lo que estés colocando dentro de esa celda, siempre y cuando esté utilizada, Excel va a tomar como referencia que no es una celda en blanco. Ahora bien, miren ahora acá, si ustedes se fijan, se encuentra el valor numérico, aunque no se visualiza, pero está utilizada por un valor numérico. Me posiciono acá, acá dice 1, pero si me posiciono acá, ¿dónde está la forma? Miren, ya les había dicho que la barra de fórmula me identifica que acá hay información. Yo nuevamente puedo seleccionar, perdón, me voy para acá nuevamente y si ustedes se fijan, independientemente ya le haya colocado un color, mientras esté en blanco, un color no significa nada. Es una posición que, o una acción que yo estoy haciendo para poder visualizar. Pero mientras no tenga información, yo puedo realizar todos los colores, en este caso, que yo le quiera colocar. No sé si queda claro esto que les acabo de realizar o tienen alguna pregunta. Todo claro, ingeniera. Muy bien. Para los demás. Todo claro. También todo claro. Gracias. Muy bien. Cuando le da, perdón,
Dígate, cuando dígate. cuando le da la última opción de seleccionar las celdas en blanco, siempre le tiene que dar enter. No doy enter, sino que automáticamente cuando me aparece acá la opción, cuando doy clic en aceptar, porque si usted ve, yo he hecho acá la marcación y todo lo estoy haciendo con lo que sería mi mouse. Lo único que hago es darle clic en aceptar para que él realice la acción. Acá ya las tiene seleccionadas. Mire, voy a colocar acá otro color para que cambie la referencia de acción. Y ya lo tiene. Ahora bien, si por ejemplo yo quiero salirme de acá, con darle enter no estoy haciendo ninguna acción, mire. Sino que acá lo que me permite poder quitar la selección son lo que serían nuestras teclas de cursor de movimiento. Ellas son las que nos van a permitir quitar, en este caso, esta acción. No sé si queda claro. Sí, gracias. Muy bien. Ahora bien, miren. Ah, perdón. Aquí es. Sin rellenos. Ya ustedes ya se dieron cuenta cómo nosotros podemos, en este caso, seleccionar y colocar un color. Ahora quiero explicarles otra forma. ¿Qué sucede? Si estas celdas que están en blanco llevan, por ejemplo, en este ejemplo, porque ya más adelante les voy a explicar otra opción, pero para no confundirlos, en este ejemplo, yo necesito colocarles un texto ahí. ¿Qué hago? No quiero colocarle relleno, sino que yo quiero colocarle un texto. Voy a seleccionar y sigo haciendo la misma acción. Miren, celdas en blanco, aceptar. Quiero que identifiquen algo. Yo me encontraba o realicé la selección desde B2. Pero si ustedes ven ahorita la celda que me marca como inicio, porque dice la teoría que una celda que marca de inicio es aquella que se encuentra en blanco, que no tiene ese color gris de selección. Entonces acá, miren, rápidamente identifico que la celda es esta, C2. ¿Por qué? Porque es la celda que inicia aquella celda que se encuentra en blanco. Entonces, por eso, aunque yo marque desde B2, ella va a empezar la selección desde la primera celda que yo tengo, en este caso en columna, y sería C2. Entonces, yo voy a venir ahorita, y porque ya está seleccionada esta celda, con las otras que están celdas en blanco, yo voy a colocar no información, por ejemplo. Ya lo coloqué. Y entonces, fíjense ahora, cuando yo coloco en este caso la opción de no información, realizo ahorita desde mi teclado, ahora sí utilizo teclado, que sería una combinación de teclas, para que todas aquellas celdas que estaban en blanco, al realizar la acción de selección de celdas en blanco, coloco el texto, mantengo control presionado y después enter, automáticamente me va a colocar toda la información. Coloquémosle hola, por ejemplo. Control enter y lo va a hacer para todas las celdas que tengo seleccionadas, que previamente lo acabo de hacer. Y yo puedo colocar el texto que yo quiero. A todas aquellas celdas que están en blanco, por favor, colocarles un nombre. Si usted no pudiera hacer eso, entonces comenzaría así, ¿verdad? Ir a colocarles este texto. O no, copiar, y entonces seleccionamos con celdas no adyacentes y empezamos a pegar. Pero vean ahora cuánto me estoy tardando en realizar esta acción. ¿Cuándo? Con una combinación de teclas, en este caso yo puedo realizar esta acción. Selecciono, me vengo para acá,
Le digo celdas en blanco. Coloco el texto. Control Enter. Y automáticamente todas aquellas celdas que tenga seleccionadas en blanco, realiza esta acción. Ingeniera, entonces el control Enter lo hace después de que digita. Así es. Después que digito, hoy tenemos martes, control Enter y automáticamente ya me la he copiado a todas las celdas. Y esta opción no me lo da. Miren. Acá en ningún momento dice pegar, porque no estoy haciéndolo ni con el grupo de portapapeles, ni con combinación de teclas de control C, ni lo estoy haciendo con clic derecho, copiar y pegar, sino que ya es una acción que se comprende con la combinación de teclas de control Enter. No sé si queda claro. Sí, ingeniero. Muy bien. ¿Para los demás queda claro? Sí. Entonces claro. Acá, gracias. Entonces acá, mire, ya aprendieron dos formas. Le han colocado color y quieren colocarle texto, igual. Siempre va a realizar la acción, siempre y cuando, en este caso, estas celdas se encuentren en blanco. Perdón, ahí está. Siempre y cuando esa celda se encuentre en blanco, estoy identificando el color o ya le coloqué en este caso el color, pero yo quiero saber si en verdad a esta celda le coloco el texto. Entonces primero le coloco el color a la celda en blanco y después le coloco en este caso el texto. Entonces ya ahí ya estoy identificando. Visualizo que sí, todas esas celdas lo tienen. Entonces acá mire. Sin haber dado ningún clic dentro del área de trabajo, vengo y quito ya el color. Y entonces estoy haciendo ya una combinación de las dos acciones que ustedes acaban. Gracias, Alberto, gracias por contestar. Acá estamos haciendo doble acción, ya una combinación. Todo siempre referente a lo que ustedes están aprendiendo. Siempre tomen en cuenta que cuando yo estoy explicando algo, siempre agarremos la combinación de esas acciones. Primero les enseñé a colocar color. Les enseñé a poder colocar otro color si no era el que queríamos. Les enseñé a colocar texto. Ahora coloqué color. Después coloqué el texto. Y ahora teniéndolo seleccionado y teniendo el cuidado de poderse desplazar con las barras de desplazamiento sin tocar dentro del área de trabajo, nosotros podemos venir acá y podemos decirle que lo queremos ya sin relleno. Vean que acá, ya al quitarle el color, aparece ya el color grisoso. Y con esto estoy identificando ya que esas celdas, pues ahora sí, tienen el texto que yo quería ir. ¿Sí queda claro? Ingeniera, ¿cómo dice que le quita el color del relleno a las celdas? Muy bien. Al seleccionar, nuevamente miren, voy a hacer todo el procedimiento. Celdas en blanco. Coloco hola. Doy en este. Perdón. Le voy a colocar acá el color. No, le coloco muy en naranja. Ahí está. Y entonces ahora voy a colocar la palabra hola. Y lo hago. Mientras esté seleccionado, ya que hice esta acción, puedo venir y quitarle sin relleno. Siguen estando seleccionadas, pero ahora que doy un clic, primero rellené, después le coloqué el texto, ahora le quité para que no se visualizara ya color, y entonces ahora sí ya doy enter, porque ya ha quedado el documento, la hoja de trabajo como yo la quiero. Sí, gracias. Muy bien, con gusto. Muy bien, voy a pasar nuevamente acá. Permítanme. A compartirles la presentación. Aquí está.
visualizar la presentación? Sí. Muy bien. Entonces, vamos a hablar, miren, de esto que es como bastante importante cuando nosotros estamos trabajando en Excel. Primero, cuando ya pasemos a nuestro libro, vamos a identificar esos errores que nosotros cometemos cuando estamos llenando datos dentro de una hoja de cálculo. Para el uso de la herramienta de formulario de datos, fíjense lo que dice la teoría, que es importante que ustedes comprendan para que hagan la separación de un formulario con macro a un formulario que es una herramienta o un comando que está dentro de Excel. Dice que los formularios en Excel son un método para ingresar datos a nuestras hojas y son de mucha utilidad porque nos ayudan a evitar errores en la captura de información. Podemos comparar los formularios de Excel, con los formularios impresos, en este caso, en papel. Dice que cuando nosotros vamos a crear, en este caso, lo que sería un formulario, también es conocido, o también tenemos en este caso esta acción, que podemos crear una plantilla, la cual también desde esta base de datos, en este caso que nosotros podemos visualizar como plantilla, nosotros también podemos colocar lo que sería una información. Y también se hace por medio de lo que sería formularios y también dice la teoría que podemos colocarle estilos y muchos formatos. Para esto, miren, me voy a ir en este momento nuevamente a presentarles lo que sería mi libro de Excel. Y tomando en base a la información, vamos a ver acá una diferencia. Si yo me voy para la pestaña, en este caso, de vista, yo tengo acá las opciones de macro. Entonces, en ella, cuando nosotros en este caso queremos visualizar una macro, por ejemplo, acá yo no tengo ninguna, nos manda a llamar lo que sería la acción de lo que es un formulario, que también nosotros podemos colocar acá dentro. Pero nosotros no lo vamos a hacer de esa manera. Eso más adelante en Excel avanzado ustedes lo van a poder visualizar, de crear en este caso plantillas, como decía la teoría, trabajándolas con la opción de formulario. Pero lo que ustedes van a ver ahorita es una herramienta que les ayuda a no cometer errores cuando nosotros tenemos el llenado de este tipo de información. Pero ¿qué pasa? Voy a iniciar explicándoles qué es lo que pasa cuando yo pido que me llenen una hoja de cálculo con una información que yo le doy impresa. Hacen esto, miren. Lo primero que llenan es la primera columna. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Venir, y no sé si les ha pasado a ustedes, y con gusto podría oír sus comentarios si lo han hecho alguna vez, sí, que empiezan a llenar la segunda columna, pensando ustedes que esta es una forma en la cual no se van a confundir. Y entonces, ¿qué sucede con esta acción? Que empiezan a llenar la segunda columna. Ya acá ya perdimos unos 25 minutos en llenar esta información. Y entonces yo pienso que en esos 25 minutos ustedes ya van en la fila número 20. Y ya esta información ya me la pueden proporcionar. Pero ¿qué sucede? No me la pueden proporcionar, porque ustedes han venido trabajando en columna. Y entonces este llenado no automatiza la información que yo quería, sino que al contrario, hemos gastado tiempo y no lo hemos hecho de la forma correcta. La forma de poder llenar la información dentro de Excel es ir colocando la información por fila, para que de esa manera, voy a ir colocando acá, para que de esa manera nosotros tengamos siempre el acceso cuando lo requeramos
de esta información que tenemos acá. Esta sería la forma en la cual deberíamos de ir colocando la información. Pero, fíjense, ya coloqué acá una información. Pero, ¿qué sucede? Que entre más vaya colocando información dentro de lo que tengo acá, vamos a colocar acá un... Quiero que se fijen acá, uy, ¿qué estoy haciendo? Permítanme que me confunda. Y acá podemos colocar. ¿Qué está sucediendo en ese momento? Primero, por ejemplo, las fechas, miren cómo me las está colocando. No me está formando la cuadrícula que yo ya traigo en la parte superior. Y entonces esto es una acción que yo estoy haciendo. De más porque ya después yo tendría que venir y ya que lo tengo formado con la otra información, cuadricularla, pedirle que esta información en este caso sea centrada. Y quiero que se fijen todas las acciones acá con dos filas que he llenado. Pónganse a imaginar que ya llené 20, 30 filas. Entonces tengo que recurrir a esta acción. Y yo tengo que simplificar mi vida laboral cuando yo estoy realizando esto llenado. Porque eso dice la teoría, que lo que me va a ayudar es a que yo pueda colocar y que todo lo que contiene, en este caso, de fuente de alineación que le haya dado yo a mi cuadrícula, se presente también automáticamente con la información que yo voy a colocar. Entonces, ¿qué hago acá? Voy a eliminar esto. No sé si me comprenden lo que les estoy explicando en este momento. Hola. Muy bien. Entonces, ahora sí, miren. Si yo me vengo acá. Ah, muy bien, Esmeralda. Gracias por avisar. Si ustedes ven acá, yo me voy a insertar, me podría ir a disposición de páginas, a fórmula, a datos. Esta herramienta no se encuentra acá. Yo tengo que irla a buscar. Yo lo puedo hacer de dos formas. Me puedo ir desde archivo o lo puedo hacer desde la barra de acceso rápido en las opciones, en este caso, de más comandos. Porque yo voy a irme a mi barra de acceso rápido. Vean que aquí automáticamente me ha llevado hacia donde yo quiero. Y si ustedes ven acá, yo voy a ir a buscar esta herramienta. Que en este caso, vamos a buscarla por orden formulario. Vamos a darle acá todos los comandos. Permítanme que me cargue. Ahora sí. Para hacerlo más rápido. Acá está, miren. Me fui a todos los comandos. En este caso, busco acá formulario. Le voy a dar agregar a la barra de acceso rápido y le voy a dar aceptar. Ya lo tengo acá. Acá se encuentra, miren. Y voy a dar un clic. Fíjense lo que está haciendo ahorita, ya que estoy dentro de formularios, el primer nombre, y me voy a ir para arriba para que puedan visualizarlo, el primer nombre que él me muestra, en este caso sería José Zelaya Díaz. Y acá se encuentra, miren, toda la información. Helton Button, 522, perdón, Chalatenango, 1 del 1 del 2019, agrícola, y en este caso, número de remesa, 1203. Acá se encuentra ahí. Pero yo quiero seguir llenando y quiero irme a la fila que corresponde. Entonces, yo tengo dos opciones. Una es desplazándome acá
Vean, por favor, miren, acá está el último. ¿Se recuerdan que tenía Oscar Hernández Lara? Y si yo me desplazo para abajo, acá me aparece ya la nueva. Ah, no, también lo puedo estar. Estando acá, con esta última información que tengo seleccionada, darle nuevo. Para que vean, voy a colocar mi nombre, Vanessa Rodríguez. ¿Cómo voy a irme desplazando acá? Mire, por ejemplo, pónganse a pensar que tienen acá el documento y entonces acá con tabulación les ayuda a poderse desplazar. Voy a colocar acá lo que sería Kirkland. Bajo, voy a colocar 7900. Bajo zona Santa Ana, 5 del 2 del 2019. Banco, pongamos la vivienda. Y número de remuestra, 15. Ya lo hice. Ya tengo acá, en este caso, lo que sería la acción. ¿Qué voy a hacer? Voy a dar Enter. Voy a cerrar. Y acá está, mira. Ahí se encuentra ya. Permítanme un momento que me vino mi gastito. Permítanme un momento. Disculpen. Muy bien, entonces quiero que vean, por favor, que independientemente yo, donde yo me encuentro, automáticamente yo tengo ya acá lo que sería mi información. Miren. ¿En qué acción hago eso? Formulario. ¿Por qué? Porque igualmente acá puedo ir visualizando toda la información que tengo. Ya cuando yo he finalizado, por ejemplo, acá no era Chalatenango, sino que otro departamento, acá puedo realizar la formación. Y si me desplazo hacia abajo, voy llegando hacia la última fila, que en este caso sería la número 33, donde ya se encuentra mi nombre. Miren, me olvido de estar seleccionando, de centrar, y de muchos aspectos en el cual nosotros hemos estado trabajando acá. Y automáticamente Excel cumple en ir llenando en fila, que es la forma correcta para estar. No sé si tienen alguna consulta. ¿O ha quedado claro? Está claro, ingeniero. Gracias. Para los demás. Está claro, ingeniero. Gracias, muy amable. Muy bien, miren, quedó claro cómo podemos ir a sacar, en este caso, el comando o la herramienta de formulario. Recuérdense que también acá en la barra de acceso rápido, con esta acción automáticamente me lleva para poder introducir los comandos. Si usted lo hace por medio de lo que sería archivo, entonces me voy a la opción, permítanme, que aquí sería, ¿cuál sería acá? Opciones. No me aparece, sí, permítanme. Espérense que lo tengo acá. Acá está, perdón. Que no lo miraba. Entonces, sí, acá me voy a opciones y entonces me manda a general, miren. Pero yo tengo que decirle acá que quiero la barra de herramientas de acceso rápido. Entonces, acá es como dos acciones. En cambio, desde acá, no. Automáticamente me lleva, miren, a barra de acceso rápido. Le doy acá todos los comandos y entonces acá, sí. Yo voy desplazando, ahorita está habilitando todos los comandos para que sean visibles. Y entonces ahora sí, miren, acá puedo ir a color. Estas opciones ya anteriormente las habíamos visto. Y se recuerdan que igual acá nosotros, por ejemplo, usted ya no quiere tener formulario acá. Entonces seleccionamos y le damos quitar.
pero esta herramienta nos ayuda mucho a poder colocar lo que sería la información. Muy bien, miren, ¿quién de ustedes ya vio el video que se encontraba en el aula virtual? ¿Quién ya lo vio? Nadie. ¿Quién ya vio el video que se encuentra en el aula virtual? ¿En qué parte lo subió, licenciada ingeniera? No, es el que se encuentra cuando ustedes ingresan. Después del tema hay un video. Ah, sí, 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 sí. ¿Sí? ¿Ya lo vieron? Ese, sí, 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 ya ahorita sí. Muy, ¿y los demás ya lo vieron? ¿O no? Vamos a ver. Ah, no lo. Ah, muy bien. Alberto dice que sí. María dice que todavía no. Entonces, muy bien. ¿Por qué hacía referencia a este video? Porque el docente en el video explica una forma de poder mandar a llamar formulario cuando nosotros no tenemos información. ¿Qué decía o qué explicaba cuando nosotros estamos trabajando con formularios? Si yo me posiciono, miren, dentro de esta hoja que hemos venido trabajando, acá, fácilmente aparece acá formulario, esto. Pero si yo me voy a una hoja nueva y entonces yo desde acá quiero empezar ya a llenar de información, miren lo que aparece. Esto no se puede aplicar al rango de seleccionado, selecciono una celda o seleccione una sola celda de un rango y vuelvo a intentarlo. Excel no me comprende. Ni aunque yo tuviera acá, por ejemplo, un encabezado, lo voy a colocar acá, Excel no me comprende esta acción. Entonces decía en el video el docente, y por eso me hubiera gustado que ustedes lo hubieran visto, porque ya ustedes hubieran tenido otra forma, que cuando nosotros, por ejemplo, si yo me voy a la opción de insertar, yo puedo insertar una tabla. Y entonces, perdón, puedo insertar en este caso lo que sería una tabla. Y con esta tabla es la que me permite que yo pueda venir y mire, automáticamente ya tengo acá para que yo pueda trabajar dentro de ella. Pero, ¿por qué les explico esto? Porque trabajar con tablas de Excel es una cosa muy diferente y creo que la próxima semana vamos a ver este tema. Es muy diferente. Si usted ha aprendido que para poder cuadricular usted lo tiene que hacer con estilos de tabla, es muy diferente. Porque ya con estilos de tabla, y ya lo vamos a ver más adelante ese tema, Excel se adueña de esa información. Y yo ya tengo como un poco de restricciones. No es como que yo cree mi cuadrícula y entonces esto es como de mi propiedad. Pero cuando ya trabajo con Excel de tablas es otras acciones porque es como que Excel dice esto es mío y se apodera de él. Entonces eso es para otras acciones que más adelante vamos a aprender. Pero yo quiero enseñarles algo. Usted debe de conocer a Excel. Y si Excel me dice que si yo no tengo ninguna información, claro, no me va a tirar formulario. Pero yo acá sí tengo ahora un encabezado. Y mire, me voy a salir de acá, fíjense dónde voy a posicionar. Y entonces otra vez me está tirando esta opción. Pero ahora me voy a posicionar ahora acá, mire, que era lo que estábamos viendo el día de ayer. Que a veces esta posición que es casi estamos a la par o estamos a la par de donde hay información, Excel lo toma en cuenta. Porque vean ahora, miren, el parámetro de error ahora aparece diferente. Y esto es lo que yo quiero que ustedes aprendan. A no quedarse solamente con una acción porque me dijeron que no se puede, entonces yo no lo voy a hacer como lo vi, por ejemplo, en un video de YouTube, y entonces así lo aprendí. No, hay muchas formas y hay que conocer a Excel.
Ahora dice, Microsoft Excel no puede determinar qué fila o qué selección de listas contiene la etiqueta de columnas requeridas para este comando. Para usar la primera fila de la selección de lista como etiqueta y no como datos, haga clic en aceptar. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Darle a aceptar. Porque Excel ahora sí me está reconociendo que aunque ya no hayan datos, así como en el anterior, que automáticamente me apareció herramientas de formulario, ahora sí tengo encabezado y yo le pedí a Excel que me reconozca que acá hay una tabla, primero porque tengo la cuadrícula ya creada, tengo mi encabezado, y entonces yo quiero colocar datos, pero no lo quiero hacer con tablas de Excel, lo quiero hacer con mi cuadrícula que yo he creado como formato. Entonces, aunque nos esté tirando este error con las indicaciones, ahí está lo que les sigo diciendo. Importante la lectura. Importante la identificación. Porque al leer todos esos criterios que me está diciendo, al darle a aceptar, me identifica ya la herramienta de formulario. Entonces, yo acá, miren, quiero que vean lo que tengo. En los encabezados tengo nombre, nota 1, nota 2, nota 3 y promedio. Voy a colocar acá el nombre, Carolina, vamos a poner. Nota 1 sacó 8, en este caso 9 y tenemos 10. Yo tengo acá promedio, pero existe una función. Y ahora vamos a seguir viendo, ¿se recuerdan de los diferentes tipos de funciones que vimos? O la comparación. Yo voy a dejarlo así y voy a pasar a un siguiente. Miren, ahí se está llenando. Vamos a poner a Marcos y vamos a colocarle acá uno. Entonces, doy siguiente. Vamos a poner mi segundo nombre. Y doy enter. Ya tengo acá completado. Miren, voy a cerrar acá. ¿Qué voy a hacer en este momento? Voy a utilizar una función que sería promedio de estas tres notas. Voy a dar enter y en este caso, miren, voy a desplazar hasta acá. Muy bien, ya tengo acá los promedios de estas tres notas. Me voy a venir para acá. Y noten, por favor, acá que ya me aparece promedio. O sea, que ya está esta fila que tengo acá o esta información ya está. Pero Excel ya me reconoció que acá no aparece la función, sino que aparece la nota que tiene. Voy a bajar. Y quiero que se vayan fijando que ahora promedio ya no tiene este cuadro blanco, sino que ya no puedo colocar ninguna información. Vamos a colocar a Luis. Voy a colocar acá una nota y voy a dar enter. ¿Se están fijando en el área de trabajo que ya apareció ahí la nota de 8 de promedio? Y yo no coloqué ni arrastré hacia abajo, sino que yo llegué hasta donde está la nota. ¿Bien? Vamos a colocar a Rafael. No han tenido nota baja. Ahí está. Doy enter. Y mi cuadro ya está completa. Y automáticamente, miren, ya tengo la información. Y esta sería otra forma de poder utilizar la herramienta de formulario. Y quiero que ustedes se fijen que el texto que estoy colocando solamente lo estoy viendo en un lugar, que es en este recuadro. Al darle enter, automáticamente se va a ir. Póngase a imaginar que son 7, 8 filas o columnas, perdón, que debe de llenar. Esto le va a ayudar porque usted está viendo siempre los encabezados. Y nosotros como usuarios de Excel reconocemos más lo que les explicaba al inicio. Venir en filas trabajando hacia abajo en una sola columna, y es lo que me demuestra acá la información. Usted va rellenando y automáticamente va colocando. Pero ¿qué pasa ahorita con este ejercicio que les estoy mostrando acá? Ya finalizó la cuadrícula que tengo.
Vamos a poner a María. María tiene 10, tiene 8, tiene 9. Sí, yo finalicé ahí mi cuadrícula. Pero yo necesito otro más. Y entonces, aunque usted ya haya cuadriculado, así como lo acabamos de hacer ahorita en el ejercicio donde ya teníamos la información, acá yo cuadriculé antes y después coloqué todititita la información. Entonces, fíjense, por favor, acá. Muy bien. A veces me dicen, Vanessa, ¿cómo hago si abajo de Astrid yo necesito otro dos datos más? Primero creo, después me vengo para acá, voy a buscar a Astrid, ya tengo acá el espacio. Entonces, acá sería, en este caso, Sandra. Ahí está. Ya me lo tomo en cuenta, mire. Daniel tiene 10, 10, 10. Y ya completé lo que yo quiero. Si yo sigo digitando, entonces él va nuevamente a seguir la acción en la fila número 10. ¿Queda claro esto que les acabo de explicar? ¿O tienen alguna consulta? Una consulta para sacar ese cuadro de herramienta de formulario, ¿a dónde es que se fue? En la barra de acceso rápido me voy a lo que sería al final. Nosotros tenemos una flecha en la cual al darle un clic nos aparece este recuadro y me voy a ir a la opción de más comando. Ingreso automáticamente a esta ventana de barra de herramientas de acceso rápido. Le digo que quiero ver todos los comandos. En este momento están cargando acá. Y cuando ya se encuentra en orden alfabético, que en este caso sería F, busco formulario y lo agrego acá. Al darle a aceptar, ya me va a aparecer acá. Otra forma que les mencionaba es que en archivo, la disculpa porque a mí se me coloca acá un recuadro de Zoom, entonces no lo visualizaba, pero acá me voy a opciones, acá me aparece general, pero yo le voy a decir que quiero la barra de acceso rápido y entonces acá yo le doy todos los comandos. Y entonces igual nuevamente vuelve a cargar y me aparece en este caso acá. Y nuevamente ya no busco. Ya no le da agregar. ¿Cómo no? Yo ahorita ya lo tengo agregado. Si yo, por ejemplo, ahorita lo quito, entonces nuevamente al buscar en orden alfabético la F y busco en este caso formulario, entonces acá me va a tirar para poder poner. Pero ahí ya lo tengo. Muchas gracias. Con gusto. No sé si alguien más tiene alguna consulta de esta acción. Sí, ingeniera, yo no vi cómo hizo para sacar el título de arriba, nombre, nota, ya que cuando usted hacía la acción, no sí. Lo reconocía, solo lo copió. No, yo saqué una hoja en blanco y le dije que de esta manera, si yo me venía acá a la opción de formularios, no me iba a dar. Entonces lo que hice fue pasarme para una hoja donde tenía exactamente esto así. Ya tenía un encabezado. Ya esta información ya la tenía. Lo único que hice fue posicionarme acá. Acá nos tira como un pequeño mensaje, pero al darle a aceptar ya me identifica para poder empezar a colocar la información. Esto pero ya ese cuadro se lo puede llevar para otro libro. Claro, nuevo. Claro, así es. Usted se puede llevar este cuadro para otro libro. No hay ningún problema. Acá lo importante, y esto miren, grábense. Usted quiere que Excel que trabaje perfectamente bien, sus encabezados son primordiales para Excel. Y acá nos estamos fijando en eso. Yo no podré tener esta información, pero desde el momento que tengo una columna que en este caso representa la información de los encabezados, no hay ningún problema.
ya él ya sabe, él me va a entender. Aunque me dé esta pantalla o este recuadro, dale a aceptar, me está diciendo, Vanessa, sí está bien, no estás trabajando como tablas porque automáticamente te diera la herramienta de formulario, pero al tener ya un encabezado, Excel me lo está reconociendo. Porque esto es lo que, y si ustedes ven, esto es lo que identifica acá el formulario. El texto que tengo en la primera columna, o perdón, en la primera fila, para que yo pueda, en este caso, visualizar el formulario. No sé si queda claro. Sí, gracias. Muy bien, con gusto. Comprendido, ingeniero. Todo claro. Gracias, gracias. Muy bien, entonces mire, de esta manera nosotros podemos colocar lo que sería información de la forma correcta, trabajando por fila, porque de esa manera nosotros aprendemos de la forma correcta, que es lo que yo quiero con cada uno de ustedes, y además de eso, pues tenemos ya un adicional, que en este caso sería formular. Independientemente de donde yo me encuentre, él siempre al abrirlo me va a tomar en cuenta lo que sería la primera información que tengo. Yo tengo acá lo que sería barra de desplazamiento para desplazarme en cada una de las filas. Buscar en este caso anterior, buscar siguiente. En este caso acá no tengo ya siguiente, entonces solo buscaría acá anterior. Ahora sí, miren, me proporciona la opción de siguiente. Y además de esto, me crea lo que sería para volver a colocar lo que es información. Ya no en las opciones, en este caso de darle Enter para poderme posicionar, sino que para ir colocando acá la información en el cable, no puedo. Fíjense con la acción que acabo de realizar en este momento acá. Ya me está tomando en cuenta, en este caso, la información y automáticamente, miren, yo la voy a tener siempre colocada en la información requerida que yo tengo acá de formulario. En las opciones en este que le acabo de dar, que perdón, yo le estaba queriendo dar nuevo y le di en este caso criterios, es por eso que me toma en cuenta esto. Porque entonces lo que me está relacionando acá del formulario son los criterios en los cuales yo estoy teniendo acá mi formulario o la herramienta de formulario. Es por eso que si yo le doy la opción de restaurar acá o buscar siguiente, entonces ahora nuevamente, mire, le puedo dar la opción de nuevo y entonces ahora sí me va a permitir colocar lo que había hecho anteriormente para poder o proseguir con lo que serían los datos que se encuentran. Trabajar con formulario es una herramienta súper importante dentro de Excel. Creo que nos ayuda grandemente a poder colocar la información cuando no tenemos para copiar y pegar, sino que debemos de digitarla. Entonces, esta herramienta pues, nos va a ayudar mucho a poderlo trabajar siempre de la mejor manera. Muy bien, miren, si no hay ninguna otra consulta, nos vamos a quedar hasta acá. Nos vemos entonces el día de mañana. Pasen todos feliz noche. Feliz noche, ingeniero. Gracias por todo. Feliz noche, Esmeralda. Adiós. Feliz noche a todos.